Hola, muy buenas a todos, gente de YouTube. Aquí estamos un día más en el peor canal de la historia hasta el día de hoy, Don Tomás Gamer. Y vamos a jugar un RPG con estrés. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Don Tomás Game, el monje Pandaren. Míralo, míralo. Mira cómo salta. Mira cómo salta. Aquí estamos. Falta 1:23 para que empiece, ¿eh? Y lo vamos a dar todo en este Ojo de la Tormenta. Ojo de la Tormenta es una RPG catastrófica y milagrosa que... no sé si lo sabéis, consta de 4 bases y una bandera en el centro. Cuantas más bases consigas conquistar y mantener y banderas recoger, más probabilidades tendrás de ganar. En eso consiste esta BG. Empieza. Montura, justo a tiempo para llegar tarde. Esta caída ya no es lo que eran antaños, ¿verdad? Antes te pegabas ahí unas tortas que, vamos, llegabas a mitad de campo, que los alis nos bajaban de un ataque en área. Digo yo, estos ya son tontos porque nadie está conquistando las bases, pero sí. Yo voy a ir al choque del centro, ¿por qué? Pues porque no tengo ni puñetera idea de manejar este personaje, así que vamos a demostrarlo. Joder, encima todos se hacen invisibles. Ah, y yo también, por el embozo del pícaro. Pues de puta madre, toma. Ven aquí. Toma los puños furia. ¿Qué te ha parecido eso? Ah, te vuelves inmune, cabrón. Pues yo me voy rodando. Uf. Sé que me estaban curando, pero mi vida es una ruina. Mira, si le frenas 2 veces, ahí ya no te pillará. Porque si le frenas solo una vez, es muy probable que de una o de otra te pille. Mira. Toma. Pasamos rodando por aquí. ¡Hostia! Lo que yo os diga, en cuanto entro en el campo de batalla... ¡Eh! En cuanto entro en el campo de batalla, la ruina. Bueno, ahora ya tenemos Geal. Así que, antes de que se lo carguen, voy a intentar hacer algo por él. ¡Ven aquí! Primero, ya le estaba dando el toque de karma, tío, y no me ha dado tiempo ni a usarlo. ¡Qué ruina! ¡Bufos! ¡A mí! Luego queréis presto. Y no hace falta porque están todos aquí. En el caso que me hagan focus, toque de karma. Venga, va. Que el toque de karma te tiene que hacer el daño ahora. Absorber, qué hijo de puta con la mierda esa. Míralo. ¡Va! ¡Qué asco de tío! ¡Cómo te odio! Putos de cal, malditos. ¡No! Vale. Esta no es la manera de jugarlo. ¿Por qué? No tenemos equipo, no tenemos manos. En ese caso, lo mejor que podemos hacer es utilizar la estrategia. La estrategia es la siguiente: huye de aquí como puedas y cuanto puedas. No mires atrás. Y no mires atrás otra vez. Ahora ya hemos salido de combate, ya hemos salido de la zona de combate. Así que vamos a utilizar la estrategia. ¿Cuál es la estrategia en este caso? Vamos a mirar a este tío, 77k. Puede ser tan pobre como nosotros. Pero como no lo sabemos bien, nos ha dormido. Se intenta llevar la bandera. Así que lo voy a tunear. Y seguramente la he cagado. Recaga. Pero ¿Qué tengo que hacer? ¡Qué asco doy! Bueno, lo que estaba diciendo, o bien nos dedicamos a conquistar bases o a intentar coger banderas. Como nos peguemos contra el que nos peguemos, nos va a pegar una paliza. Porque no he hecho PvP con este hombre hasta la VG anterior. Y no tengo ni puta idea, no, ni me he duelado, ni nada de nada. Entonces no sé ni siquiera qué técnicas utiliza el monje en PvP.
así más normales, como sí que no puedo conocer las del guerrero, las del chamán o las del brujo. Entonces, amigos míos, lo dicho, vamos a tener que hacer otra cosa. Pegarnos no es la solución, porque nos van a matar todo el rato. Encima de ellos todo el rato vienen... No van solos los cabrones. Pero estos vienen aquí. Joder, si vienen aquí tendremos que defender, ¿no? Yo estoy intentando quitar a ese de cara de medio, porque es un cabrón que tiene 126k de vida y nos la está liando todo el rato. Venid aquí, cabrones, venid aquí. A ver si podemos bajar a alguien, tío. Ese tío se ha tirado el burst cuando yo le he puesto el toque de karma a este hombre, y eso ha provocado su muerte. Eso está muy bien. El toque de karma hay que saber utilizarlo. Yo, por ejemplo, cuando juego contra monjes, me pegan unas palizas, pero de miedo. De miedo, porque nunca lo veo venir, nunca veo venir el toque de karma, y me tiro todo el burst con el warrior, y cuando les empieza a meter, me tiran el toque de karma. Y ellos ya tienen las sangres puestas con el burst, que yo, aunque yo me vaya y me tire los cuidados defensivos, el toque de karma, pero prácticamente me mata. Y es una putada, la verdad. Y me gustaría saber utilizarlo, porque si sabes usarlo, ya da igual lo malo que seas. Con que el otro se despiste en el momento en el que te empieza a pegar súper fuerte, se suicida. Y además es una técnica que, ¿qué tiene? 1 minuto y medio de cooldown, joder. Es una técnica importante. Madre, es que aquí cualquiera nos puede pegar la santa paliza de nuestras vidas. Hemos esquivado esa flecha, nadie sabe cómo. Y lo voy a considerar una señal y me voy a ir de aquí. Muere. Joder, todo el rato enraizándome, tío, qué pesados. Es que no duro vivo ni un segundo. Putos hunters, tío, que jodidamente over está en todos los niveles, eh. No está... Mare, nos apalizan. Pero en serio, ¿con quién me ha tocado? Vale que yo sea el doctor de la ranciez, pero esta gente tienen que ser mis primos, porque... 74k va peor que yo. Así no hay manera, no hay manera. Lo mejor que puedo hacer en estos casos es atacar desde lejos. Y ni siquiera sale la animación del rayo. Y ahora que me han visto y vienen a por mí. Toque de karma. Todos me hacen focus. Y ese tiene que morir. Vamos a verlo. ¡Bah! Y encima se acaba la BG cuando iba a palmarla. ¡La ibas a palmar y lo sabes, fantasma! ¡Qué asco dan! ¡Qué asco dan! He matado a uno. Ah, sí, al del toque de karma de antes. Ay. Pues aunque parezca mentira, he pegado 4 golpes y soy el tercer en DPS de la horda. O sea, imagínate cómo íbamos. En la alianza un tío ha hecho 1.790.000. Y en la horda 577.000. El triple ha hecho el Ali. SDK que se ha cargado a 16. O su amigo el paladín que se ha cargado a 14. A ver, iban muchísimo más equipados que nosotros. ¿Qué teníamos que hacer? Pues perder estrepitosamente. Así que nada, muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Dale like si te ha gustado. Suscríbete a mi canal si no estás suscrito aún. Deja todos los comentarios que quieras. Comparte mis vídeos con tus amigos. Sígueme por Facebook y por Twitter. Y nos vemos hasta la próxima. Suscríbete o muere.